inauguración en la Alhóndiga de Bilbao del Foro Mundial de Alcaldes, al que acuden entre otros el mejor alcalde del mundo, Iñaki Azcuna. Y bueno, lo que hemos querido es aprovechar el tirón de prensa internacional que va a tener este acto para hacernos escuchar no solo a nivel mundial, sino también y específicamente en el Ayuntamiento de Bilbao, que hasta el día de hoy, por mucho atender a diferentes alcaldes de diferentes continentes del mundo, a sus ciudadanos nos está dejando un poco al margen y no nos está prestando atención con nuestra preocupación del destrozo que supondría el albergar los conciertos hasta en Agusia en el Parque Europa. Nuestra sensación sobre esa rueda de prensa que se hizo por parte del Ayuntamiento de Bilbao es que se nos ha tomado el pelo, que es una tomadura de pelo total. Ese mismo día que se toma la decisión en el Ayuntamiento, a la tarde, la concejala Itziar Urtasun nos asegura que no es definitivo y que es solo una propuesta. De manera que, mientras ya ella es consciente de que la decisión está tomada, está engañando a los ciudadanos de Txurdinaga, Santutxu y Esarguaga, diciéndoles que no, que es una propuesta. Así que le pedimos a la señoría Itziar Urtasun que actúe democráticamente y que dé un paso atrás y que escuche tanto a los partidos de la oposición como a las comparsas y como sobre todo a los vecinos de los barrios de todo Bilbao, que tienen una preocupación muy grave.